El gobierno federal es la única dependencia quien es la autorizada para condonar impuestos federales, no el gobierno estatal, señaló el presidente del Comité Municipal de Acción Nacional en Nogales. Yo creo que no es precisamente el gobierno del estado la institución que debe de provocar o de promover una condonación de impuestos. Debe de hacerlo, como lo señalaron ya las autoridades fiscales del estado de Sonora, como lo señalaron de manera puntual y que hoy sale publicado en todos los medios, que es el gobierno federal quien debe y tiene la autoridad única y suficiente para condonar este tipo de adeudos en caso de que existan, porque también es de dudarlo, para el estado de Sonora en esta gobernatura del licenciado Guillermo Padres. Las acusaciones contra el gobernador del estado son infundadas y con dolo, ya que estamos en campañas políticas y esto se asemeja a una campaña negra, aseguró el político panista. Naturalmente que existe aquí un dolo especial, considerando que hay campañas electorales, y en este afán del toma y daca en las campañas electorales, no nos podemos ir con la finta a todos los sonorenses. Debemos saber la verdad, y la verdad es esa. No es el gobierno del estado a través de Hacienda Estatal quien debe solicitar o condonarse adeudos pendientes. Es directamente el SAT, y el SAT depende del gobierno federal. Y en ningún momento se le han condonado adeudos al estado de Sonora a petición del gobierno del estado. Jesús Manuel Portillo, Mega Noticias.